Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Me voy a entrar en Scratch. Empezar a crear. ¿Por qué tarda en cargarse? Porque es la primera vez que lo cargo en este navegador, ¿vale? Entonces, la primera vez tiene que cargar esto, la barra, no sé qué. Voy a coger, hoy tengo ganas de... Venga, el gato volando, que el gato no está mal. Y lo voy a poner en un sitio absurdo. No, mira, no, hoy vamos a hacer un poquito... Venga, gato Superman. Como siempre, lo voy a poner más grande para que lo veáis desde el fondo. Lo voy a poner más grande, digo. Evento, al hacer clic en. Vale, ya hicimos la tabla multiplicar, ¿no? Bueno. Esto puedo poner, espérate, que estoy pensando si puedo poner un botón. Vale, voy a hacer un dado. Es que a mí una cosa que me gusta mucho, que son los números aleatorios. Entonces le voy a decir que cada vez que toque el ratón, me diga un número. ¿Vale? Es que a mí me gusta mucho. Entonces voy a crear una variable que se va a llamar... Como es un número, ¿cómo le llamo? Paco. Le voy a llamar n minúscula porque es un número. Y ahora... Nada más empezar, lo que va a hacer es dar a mi variable el valor. Lo que piensen que las matemáticas no valen para nada, que se vayan a operadores y ponen número aleatorio entre. ¿Entre qué número? Un dado. Ya depende del dado. Un dado normal tiene entre 1 y 6. ¿Ya está, profe? No. Que lo diga, ¿no? Por lo menos. Decir mi variable. Vamos a ver si funciona. ¿Cree que funciona o que no? No. ¿No? Uno. Cada vez que le doy, me da un número distinto. Ah, pero espérate. Lo he hecho mal. Es que yo quiero que pase cuando yo le doy al ratón. A ver, al hacer clic, a presionar tecla. Al hacer clic en este objeto, voy a poner al hacer clic en este objeto, ¿vale? Y voy a copiar código, ya está. ¡Hala! Entonces, cada vez que le dé al gato, 1, 5, 1, 1, 3, qué poco repetido, ¿no? 3, 2, todavía no ha salido el 6. ¿Cómo? No van... Oh, ahí te has metido tú en... Una vez que habéis terminado de hacerlo, que es muy fácil, archivo, guardar. Cuando lo guardáis, y ahora voy a lo que quería explicar hoy, se guarda en la carpeta descarga. Si os vais aquí y le dais a la carpetilla, se abre. Y tiene un nombre rarísimo. ¿Qué es? Se llama... no lo vais a ver desde tan lejos, espérate. ¿Os expliqué las ayudas que hay para gente que no ve? Bueno, sí, pues... La voy a poner porque es que si no, no vaya a ver nada. No es solo para gente... En principio que tiene un problema, sino que te puede valer en cualquier momento. Lupa. Cuando pueda, ¿eh? ¿Por qué va tan lento mi ordenador? Mira todo lo que tengo abierto abajo. Vamos a ver.
Mirad, le doy al botón derecho y a vosotros va a salir algo parecido. Le dais a... Si cabe, lo haré. Cambiar nombre, ¿vale? Y ahora fijaros que lo azul está en todo menos en punto SV3. El punto SV3 no se puede tocar, porque eso es la extensión del archivo. Indica de qué tipo es. Por ejemplo, María, ¿cuál es tu apellido? García. Pues García indica el tipo de la familia a la que pertenece. Pues esto es lo mismo. La extensión es la familia y eso no se la puedes cambiar. Le puedes cambiar el nombre. María no se va a querer poner, cambiar el nombre, pero bueno. El archivo no le importa. ¿Esto cómo sería? ¿Cómo le llamo? Gato dado. Gato Superman. Le podéis poner lo que queráis, ¿no? No le pongáis cosas feas. Yo os conozco. Profe, ¿por qué no se cambia el nombre? Porque mi ordenador está petado. Gato Superman dado. Le dais a intro. Y ahora, esto no está donde yo quiero que esté. Porque está en descarga. Y si dejáis algo en descarga, os lo van a borrar. Hubo un hombre muy listo que inventó cortar, copiar y pegar. ¿Os suena o no? Vale, pues yo le voy a dar a cortar. Y cuando lo corto, es como si lo cogiera así. Me voy a ir documento y ahí tengo mi carpeta con mi compañera, que era. ¿Quién era mi compañera? Perdona. Ana de Armas. Lo he dicho más de una vez ya, es importante que aprendáis ese nombre. Y aquí le voy a dar botón derecho, en una zona que esté blanca, y le voy a dar pegar. La única vez que podéis pegar es ahí. Nada más. No podéis pegar en la calle ni nada, ¿vale? Profe, ¿qué nos está diciendo que peguemos? Archivo. Aquí está, ¿lo veis o no? ¿Lo hago otra vez? Venga, lo voy a hacer otra vez. Dos seguidos. Si puedo llegar... Y de ahí me lo mandáis y hacéis lo que os dé la gana. Repito, archivo, guardar, se guarda, abro la carpeta de descarga. Venga, le cambio el nombre... Venga. Cambiar nombre. ¡Ay, que no me cabe! Venga. Cambiar nombre. ¿Qué es eso? ¡Ay, que me lo he cargado! No está. ¿Qué ha pasado? ¿Eso algo? ¿Le he dado algo? Es que no me he dado cuenta. Ha desaparecido. Otra vez. Venga. Archivo, guardar, lo abro, cambio.